Anda la gente asustada, porque miran gente armada, patrullando en la ciudad. Hoy se escuchan rumores, que ya no hay tregua, señores. Los jefes salieron mal, unos tratan de arreglarla, otros más perjudicarla. Y la llama encienden más. La cosa ya está bien clara, hoy la guerra se declara. Sabrá Dios qué irá a pasar. Sus sicarios no perdonan, dan muerte al que traiciona, disparando sin parar. Llegan tirando parejo, y a causa de todito eso, gente inocente se va. Y las guerras dejan mil muertes, siembran terror a la gente. Les pido reflexionar, hagan las paces, el rencor hágalo a un lado y devuélvanos la paz. De rodillas toditos les suplicamos, por favor, ni un muerto más, para que en Coyuca y Ciudad Altamirano vuelva la tranquilidad. Y esta es otra de mi puño y letra, y eche el oído, compa. ¡Jajay! Si en verdad quieren su pueblo, debe llegar a un acuerdo y este problema arreglar. Solamente están haciendo que civiles y gobierno los empiecen a ver mal. Es tan solamente mi humilde opinión, no la tomen personal. Les pido que sean conscientes, no siembren miedo a la gente, que sirviéndoles están. Sé que son inteligentes, tengo fe que nuevamente se volverán a arreglar. No más guerras, no más sangre de inocentes, les pedimos solamente que nos devuelva la paz, para que en mi pueblito lindo que yo amo vuelva la normalidad.